Hola gente bonita de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les enseñaré a preparar unas deliciosas banderillas hawaianas. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: media piña partida en cuadritos, un cuarto de queso manchego también en cuadritos, lo vamos a hacer. Un cuarto de salchichas, miren, yo así también las corté. Palillos para banderillas. Harina, que en un anterior video ya les enseñé a cómo prepararlas y les dejaré el link en la descripción de este video. Aceite y los utensilios que vamos a utilizar, una cacerola y un volteador. Ahora sí, vamos al paso a paso de esta preparación. Lo primero que vamos a hacer será tomar el palillo e ir insertando el queso, vean así, la salchicha, piña, nuevamente queso, salchicha, piña, queso, salchicha, piña, y así, miren, les tiene que quedar, y así vamos a hacer también con los demás palillos de banderilla. Miren, ya coloqué la charola aquí en la estufa, ahora voy a agregar suficiente aceite a modo de que tape la banderilla. Así van a ir agregando. ¿Ya vieron? Y vamos a dejar que se queme un poquito. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que el aceite ya está listo? Vamos a agregar un poco de la harina que preparamos. Miren. Vean. Y si se infla, ya nos está indicando que ya podemos preparar las banderillas. Y le vamos a bajar un poco a la flama de la estufa para que no se vayan a quemar las banderillas. Ahora vamos a tomar una de las banderillas y vamos a empapar con la harina que en un anterior video ya preparamos. Miren, así las vamos a empapar. Miren, así debe de quedar empapada con la harina. Ya una vez que está, la vamos a llevar directamente al aceite. Con mucho, muchísimo cuidado de no quemarse. Miren, así vamos a colocarlas. Y así le vamos a ir echando el aceite. Y vamos a ir volteando. Debe de quedar amarillita la banderilla. Y así cuando ya quede amarillita la podemos sacar del aceite. Miren, ya se está cociendo. Y así vamos a hacer con las demás. Miren, ya saqué las banderillas del aceite y las coloqué en un platito con unas servilletas de papel para que se escurra el aceite y no les queden grasosas. Y miren, ustedes las pueden acompañar con capsu o salsa picante, ya es a gusto de cada quien. Y bueno, en la descripción de este video les dejaré el link para que ustedes vean cómo se preparó la harina para estas deliciosas banderillas. Así que si les gustó, suscríbanse a mi canal
regálenme un like y hasta la próxima.